tal? Muy buenos días. ¿Cómo están ustedes? Les saludamos aquí en una emisión más en este jueves. Para nosotros el último día de la semana en la transmisión. Mañana viernes, como siempre lo hemos hecho, no hay programa, nos adelantamos. Hoy es el último. Y bueno, hoy vamos a charlar. Ya tengo en la línea telefónica a la secretaria de Seguridad Pública del municipio, Lourdes Rosales, que nos hace el favor de tomar esta llamada. Secretaria, muchísimas gracias por aceptarnos. Tiene tiempo que no hemos charlado con usted, ¿verdad? Yo creo que como desde antes de la pandemia, ¿no? Yo creo que sí. Muy buenos días. Buenos días. Buenos días a usted. Buenos días a su auditorio. Reciba de verdad un fuerte abrazo. Estoy muy contenta de estar con usted. Igualmente, secretaria, siempre es un placer oírla y saber que está usted en activo y que sigue usted siendo la secretaria. Pero bueno, al margen de la jiribilla, hay varios temas que tienen que ver con las certificaciones que el ayuntamiento ha conseguido en los últimos meses debido a las gestiones que se han hecho. Tanto en los asuntos internacionales como en estos códigos que se dan de cumplir con los ordenamientos para que Puebla se garantice con una seguridad en cuanto al manejo de los cuerpos policíacos. Uno se llama Certipol, que no sé exactamente qué quiere decir, pero si usted nos cuenta, me voy enterando. Sí, muchas gracias. Le platico y me permito platicarle y sobre todo informarle a su auditorio. Desde que inició el periodo de la alcaldesa Claudia Rivera Vivanco, la Secretaría antes de Seguridad Pública y Tránsito Municipal ha iniciado toda una serie de procesos de transformación con el objetivo de generar una institución responsable, transparente, que le rinda cuentas a la sociedad y que eso nos vaya permitiendo como tal fortalecernos. Hemos estado en toda una serie de procesos de mejora continua y Certipol es uno de ellos y que es muy importante por lo que quisiera comentar. Para empezar, Certipol es un producto mexicano. Certipol surge del Instituto para la Seguridad y la Democracia, el INCIDE. El INCIDE está catalogado como uno de los 20 tanques pensantes más importantes del país. Es una organización autónoma, transdisciplinaria, que una de sus preocupaciones fundamentales está en el fortalecimiento de la convivencia democrática y, por lo tanto, de ahí el desarrollo de ideas innovadoras en torno a la seguridad pública, la policía, la justicia penal, los derechos humanos. Son de los temas fundamentales que trabaja Certipol, INCIDE. De este modo, INCIDE, este instituto, desarrolla una metodología. La metodología es la que lleva por nombre Certipol. Esta metodología se tiene por objetivo llevarla a las diferentes instituciones de seguridad para ir logrando una serie de estándares que ellos determinan. Y en la parte final del proceso, bueno, durante el proceso INCIDE se está dando asesoría técnica, se está dando asesoría, se está dando apoyo, se van revisando nuestros avances, como lo venimos haciendo, etcétera, etcétera. Y en la parte final, genera un comité evaluador conformado por ciudadanos. Y estos ciudadanos son los que van y revisan que efectivamente se hayan cumplido los estándares. Si los estándares se cumplen, esos ciudadanos nos otorgan la certificación. Certipol quiere decir certificación policial, ¿no? Esa es una certificación policial ciudadana. Es el nombre o como se desglosa la sigla Certipol. Esto Puebla no lo había tenido antes. No, por supuesto, somos el segundo municipio a nivel nacional que lo logra. Ah, caray, ¿quién es el otro? El otro municipio es Garza García, en Nuevo León. Que tiene fama de temas de mucha seriedad en cuanto a la seguridad pública, Garza García. Es correcto, sí. Y también Escobedo, Nuevo León, lo está trabajando. Yo creo, andamos
entre fechas, entre Escobedo y nosotros. Entonces, son los únicos, Garza García lo logró hace tiempo, nosotros, y posteriormente quien está encaminado también a lograrla es Irapuato, pero no hay más. ¿Esto cómo incide en la calidad de la seguridad de la que podemos gozar los ciudadanos, secretaria? Sí. Permítame antes hacer además otra acotación que es muy importante, porque hay que saber agradecer. La otra parte de esta certificación es que no tuvo costo para el erario público. Ajá. Quien asumió todos los costos que conllevaba el proceso como tal fue el Consejo Ciudadano de Seguridad y Justicia. Entonces, es una beca que nos otorgaron para nosotros desarrollar el procedimiento. Entonces, esa también es otra parte importante que hay que resaltar, además que el agradecimiento permanente al Consejo Ciudadano de Seguridad y Justicia por meternos en este proceso y ser parte del acompañamiento. Armando García. Correcto. Sí. Correcto. Uh-huh. Armando es uno de nuestros más fuertes impulsores en esta transformación de las instituciones policiales. Ajá. Ahora, ¿cómo lo aterrizamos esto? Porque, o sea, hoy tenemos mejores policías que hace 3 años, que hace 2 años. Hay un estándar en la calidad, en la preparación, sí, de los policías, por ejemplo. Sí, sí, y se lo voy a comentar. Hay 57 estándares que tenemos que lograr para obtener la certificación. Los estándares están en los siguientes temas: reclutamiento y selección. Ahí empieza. Si hacemos un excelente reclutamiento y una buena selección, los candidatos que estemos formando podrán ser unos buenos policías. Organización y desarrollo profesional. Que la función policial no sea una actividad y se convierta en un proyecto de vida para los compañeros. Nosotros tenemos un sistema de carrera policial perfectamente establecido. Responsabilidad policial es otro de los rubros. Actuación profesional. Ahí vienen estos dos temas, el cumplimiento de todos los protocolos y obviamente, y primero, del marco normativo que rige el actuar de las policías. O sea, ¿tenemos policías que tienen la vocación de ser policías? Sí, muchos orgullosamente. Le voy a poner un dato sencillo. El día de ayer nos comentaron, en el examen que se le hace a los policías, no habíamos obtenido 10. Uh-huh. De la muestra que se hizo aleatoria y que fueron llamando uno por uno para su evaluación, llevábamos ya 12 compañeros que habían obtenido el 10. Y ninguno de los que fue llamado a ese proceso de hacerle una evaluación en ese momento frente al comité evaluador para que fuera totalmente claro, ninguno de mis compañeros tuvo una calificación reprobatoria. Caray. Me están comentando por aquí que cometí un error al presentarla como secretaria de Seguridad Pública, título que ya desapareció. Ahora el cargo es secretaria de Seguridad Ciudadana. Esto tiene que ver también con una nueva visión de la función, porque fíjese, yo, claro, yo soy de otra generación, sigo pensando en la seguridad pública y no, o sea, es seguridad ciudadana. Sí. Es una nueva visión. Sí, por supuesto, fue parte de lo primero que empezamos a hacer para transformar la institución. La seguridad ciudadana, como el nombre lo indica, nos lleva a trabajar de la mano de la ciudadanía para recobrar nuestra ciudad. Y ahí también la importancia de esta certificación, porque esta certificación ellos nos los plantean como un mecanismo más para lograr, por decirlo de algún modo, la reconciliación entre ciudadanía y policía. De momento decían, ¿por qué usar la palabra reconciliación si no nos hemos peleado? A lo mejor no estamos peleados, pero sí, sí hay que reconocer para poder resolver que la ciudadanía perdió la confianza en su policía. Bueno, por ahí hay estadísticas, ¿no? Por ahí hay encuestas que dicen que los ciudadanos no confían en los policías. Claro. Cuando en otros países el ciudadano, cuando tiene un problema, al primero que
que pide una ayuda es precisamente al policía. Claro, y nosotros partimos de que hay que reconocer el problema para poder afrontarlo correctamente. Entonces, sí es muy importante todo el cambio de estrategia que se ha hecho, que busca precisamente el acercarnos a la ciudadanía. A mí me parece que jamás lograremos tener el número de policías que se necesita, pero si tenemos a la ciudadanía trabajando de manera colaborativa con su policía, el otro problema se resuelve o deja de ser problema. Secretaria Lourdes Rosales, ¿qué se puede esperar luego de una calificación como la de Certipol, que las nuevas autoridades, cuando suceda esto, tendrán que sujetarse a mantener este nivel de competencia internacional y de eficiencia en la policía? En el tema de seguridad, por ejemplo, ¿qué nos genera lograr esto? Tener otro nuevo punto de partida para seguir avanzando. Ese es el objetivo en materia de seguridad. Seguir avanzando. Hay una propuesta de la presidenta que está por llevarse al cabildo, en el que se señale que todas las acreditaciones, que todas las certificaciones logradas, solo sea a través de cabildo, que dejen de darle el mantenimiento para seguirla. Porque efectivamente es una situación de este país. Se logran cosas, hay un cambio de administración y se dejan de ver solo porque lo hizo el anterior. En materia de seguridad, ese es un error enorme. En materia de seguridad, todo lo que nos dejen es lo que nos permite poder avanzar. Sí, lo que uno desearía, el pues ideal, es que sigan las mismas policías, que sigan los mismos criterios, que sigan las mismas estrategias, que no se pierdan, ¿no? Hay estrategias que se tienen que estar modificando permanentemente con base en la dinámica criminal, pero todo aquello que le da sustento a la institución y que fortalece a la institución, por supuesto que creo que no solo se debe de mantener, sino se tiene que seguir contribuyendo a esto. Yo les comentaba que este proceso terminó el día de ayer, la evaluación, el 6 de octubre, estamos seguros que vienen a entregarnos la certificación por los comentarios que la parte de sesiones, comité evaluador, vertió sobre nosotros. Déjenme comentarle la velocidad de este proceso a la que tuvimos que entrar. Nosotros iniciamos el 25 y 26 de julio con un diagnóstico que hizo Certipol, el INCIDE precisamente, de cuál era el estado en el que nos encontrábamos. Para nosotros ahí fue muy satisfactorio que en la evaluación diagnóstico ya teníamos alcanzado un 37% de los estándares establecidos. En agosto nos vuelven a revisar el 28 y el 29 y ya teníamos un avance del 43%. En la segunda revisión periódica planteada el 28 de noviembre logramos el avance del 75%. Aún en medio de la pandemia no se pudo hacer la revisión física, solo vino uno de los evaluadores, estuvimos a través, afortunadamente ahora, de esta comunicación digital y ya teníamos un 89%. De ahí que se estableció estas fechas, el 21, 22 y 23 de septiembre, para nuestra evaluación final. ¿Quiénes los evalúan? ¿Directamente quienes están en el Consejo Ciudadano de Seguridad y Justicia o hay algunos otros evaluadores externos, secretaria? Sí, quiero comentarle, el Consejo Ciudadano tomó la decisión que al ser partícipe del apoyo brindado a través de una beca, no iba a ser parte del comité evaluador. Ah, ok, ellos, o sea, no son juez y parte. Sí, claro, sí, sí, claro. Claro, eso es muy importante. No fueron juez y parte, se mantuvieron ahí presentes estos 3 días. Su presidente Alejandro Espriu estuvo con nosotros, estuvo revisando todo el proceso. Entonces, como decía, la parte final ya son ciudadanos. ¿Qué ciudadanos participaron? Estuvo Olga Méndez Juárez, presidenta de la Cámara Nacional de la Industria de Restaurantes y Alimentos Condimentados. Estuvo Jorge Humberto Cajica Andrade, presidente del Club Rotario de Puebla Industrial. Alejandrina Sagnitet Cortés Martínez,
de la presidenta de la mesa directiva de los vecinos de la colonia Gabriel Pastor. Jorge Pinto, catedrático del Instituto de Ciencias Sociales y Humanidades, Alfonso B. Despliego, de la Benemérita Universidad Autónoma de Puebla. Berta Galicia Gutiérrez, representante de la Red Social Contraloría Puebla. Emilio Paulín Larracochea, catedrático de la Universidad Autónoma de Querétaro. Y Lilian Chapa, del Proyecto de Justicia en el País. También estuvo ella, del World Justice Project, también como ella y Emilio, como dos expertos en materia de seguridad, y los otros como ciudadanos que fueron seleccionados por el Consejo Ciudadano y el INCIDE a través de la propuesta que ellos mismos generan. Nosotros no tuvimos afortunadamente nada que ver con esa selección, y lo digo de esta manera porque es lo que nos permite hablar de la objetividad y de la transparencia del proceso. Qué interesante, ¿no? Porque primero no son solamente locales, no son habitantes solamente de la ciudad, sino vienen de muchas partes y tendrán ópticas y referencias, investigaciones que les permitan emitir pues criterios profesionales, ¿no? Es correcto. Tenemos catedráticos, tenemos académicos, como es Jorge Pinto del Instituto Alfonso Vélez Pliego de la UAP, y a Emilio Paulín de la Universidad Autónoma de Querétaro. Tenemos a Lilian Chapa, que es muy conocida en el medio de la seguridad. Sí, sí, sí. Su último trabajo en la materia, es una experta como tal. Tenemos ciudadanos de Puebla que viven el tema y que para ellos nos comentaban, pues, y ayer yo lo decía, ciudadanos que te donan 3 días de su vida, de su actividad profesional, no es algo que encuentre uno de manera cotidiana. Por aquí tengo algunas preguntas, si me permite usted, secretaria de Seguridad Ciudadana Lourdes Rosales. Sixto Sosa, saludos a la maestra Lourdes Rosales, gran trayectoria en la función policial y precursora del desarrollo policial. Dice que Puebla Capital es ejemplo a seguir por todos los municipios y ojalá el Congreso lo vea y lo impulse para todo el estado, pues esto estimula, ¿no? Claro que sí. Aida Araceli Manso Maldonado, que es colaboradora nuestra los días jueves y que en un rato más estaremos en la mesa redonda con ella, le pregunta cómo se selecciona al Comité Ciudadano para evaluar. Bueno, no lo había leído, pero ya creo que le pregunté algo. Si quiere usted agregar alguna otra cosa sobre esta pregunta, secretaria. Sí, decíamos que el Comité Evaluador lo selecciona el INCIDE, el Instituto Nacional para la Seguridad y la Democracia. Y la democracia, sí. Y en esta ocasión, con base en una serie de propuestas que el Consejo Ciudadano le entregó. Sí, voy a buscar para la próxima semana a mi amigo Armando García Pedroche para que nos cuente sobre estas cuestiones, que creo que también es interesante. De haber sabido que tenía relación, lo hubiera puesto en otra línea telefónica y hacíamos un diálogo. Oiga, no es solamente Certipol, también hay otra cosa que se llama CALEA, que es una comisión, las siglas son por su nombre en inglés, y que también Puebla ya está metida en este asunto. Cuéntenos usted. La Comisión de Acreditación para Agencias de la Ley, es el nombre de CALEA. Esta es una organización de carácter internacional, fue creada en 1979, es decir, ya hay una amplia trayectoria, y tiene su sede en los Estados Unidos. CALEA es el primer organismo de la sociedad civil que se genera precisamente para acreditaciones en el ámbito de la seguridad pública. También ahí, déjeme decirle que este también fue otro gran proceso. Nosotros, Puebla recibe una beca, nuevamente no tiene costo para el erario público, y ahí se convierte en el primer municipio a quien la Iniciativa Mérida le da una beca para este tipo de acreditación. No se acostumbraba a darle a los municipios por el pequeño periodo que dura la administración pública de 3 años, y que esta es una acreditación que lleva, por lo general, se determinan 2 años para lograr la acreditación como tal. CALEA tiene 4 tipos de acreditaciones: una para corporaciones policiales,
otras para centros de comunicaciones, los conocemos como C4 o C5. Ajá, sí. Una de academias de entrenamiento, y en el caso de los Estados Unidos, una que se llama Seguridad en Campus, es decir, corporaciones policiales especializadas en la seguridad de instalaciones educativas. De estas 4 acreditaciones, nosotros recibimos beca para 2, Academia de Entrenamiento y Corporación Policial. En la que iniciamos fue precisamente la de Academia de Entrenamiento. Iniciamos en mayo del 2019. Ahí tenemos la claridad de que es muy importante el lugar donde se forman policías. Puebla es uno de los municipios que cuenta con su propia academia. Si la academia se mueve con estándares sólidos de calidad y obviamente de calidad académica, tendremos buenos policías que egresan. Uh-huh. O sea, de los que están ahorita en activo, ¿cuántos han pasado por la academia? ¿Ya es el 100%? Bueno, en este momento todos ya pasaron por academia. O sea, todos ya tuvieron su formación inicial. Hubo todo un periodo de que aquellos que habían iniciado con formaciones iniciales de menor número de horas o que no se tenía el documento como el secretariado ejecutivo lo pedía, se hizo un proceso de formación equivalente, que se llama. Ahora, antes de ser policía, primero tienes aprobado tu control de confianza, luego vas a la academia, estás 5 meses en la academia y después ya te incorporas a la institución ya como policía. Uh-huh. Bien. Estamos ya en la generación número 26. Entonces ya llevan, la academia cumplirá 10 años, pero estaba en abandono, las instalaciones no estaban como debe de ser para poder dar una formación de calidad. Se le invirtió en infraestructura en la academia, se le está equipando de una mejor manera, y iniciamos este proceso de acreditación, y ese lo iniciamos en mayo del 2019. Se trabajó muy, muy duro para poder lograr la acreditación, y esta la logramos en julio de este año. Bye. Y además nos toca a nosotros ser de las primeras ocasiones en donde todo este proceso se hace vía remota, producto de la pandemia. No fuimos a los Estados Unidos a recibir la acreditación, pero sí estuvimos en la comparecencia del comité revisor, estuvo ahí la alcaldesa, y ahí este comité, que es la última parte también, después de todas las auditorías, decidió otorgarle a la Academia de Puebla. Y ahí también le comento, Puebla, su academia es la segunda acreditada por CALEA. La que también tiene esta acreditación es la Academia de León. Somos los únicos a nivel nacional que en el ámbito municipal tenemos nuestra academia acreditada. O sea que no andamos tan mal. No andamos tan mal. Yo entiendo el reclamo ciudadano. Sé que es un tema que nunca estaremos lo suficientemente bien, pero también quiero decirle que nuestros números, y que son con base en el secretariado ejecutivo, tienen claramente marcada la baja de la incidencia delictiva. Y si nos comparamos con el año pasado, que es como siempre se hacen las comparaciones, enero 19, enero 20, febrero 19, febrero 20, todos los meses en febrero 20 están a la baja. Y hay muchos meses del 2020 que nos muestran una baja ya no solo en comparación con el 19, sino también con 2018. Oiga, en estos meses, en este tiempo que lleva usted como secretaria de Seguridad Ciudadana en el municipio, en la capital, ¿ha habido deserciones de los policías o se mantiene la planta? Siempre hay deserciones, pero lo que nosotros hemos hecho es fortalecer la carrera policial. Y el fortalecimiento de la carrera policial obviamente empieza con un salario digno. Claro, Cuando nosotros iniciamos, el salario promedio de un policía, el salario neto, era de 10,000 pesos.
En este momento ya es de 14,400 pesos netos. El salario más alto en el estado de Puebla es el de la Policía Municipal. Está bien. De igual, por ejemplo, de igual modo, desde que iniciamos, cada año hacemos un programa de ascensos a través de una convocatoria abierta donde viene señalado cuáles son los criterios, los exámenes que se van a aplicar y con listas claras que se colocan en la academia para que la gente pueda ver en qué lugar quedó, qué promedio obtuvo y por lo tanto si alcanza o no un ascenso. Tuvimos 150 ascensos de esta manera. Está bien. De igual modo, tenemos un programa de estímulos en donde a todos aquellos de los compañeros que hacen detenciones o que mantienen la incidencia de su vector en cero, se les hace un estímulo de 5,000 pesos netos. En este año, la presidenta municipal les otorgó a mis compañeros un bono por su desempeño durante la pandemia. Nosotros somos área prioritaria, todos seguimos en la calle, todos seguimos trabajando. Y también en el Día del Policía, la alcaldesa tuvo a bien otorgarles otro bono. Entonces, estamos trabajando para que estén en mejores condiciones, también en mejores condiciones de equipamiento. Por primera vez, cada policía tiene su propio chaleco, no se lo entrega al compañero del turno siguiente. Okay. El chaleco se convierte casi en una prenda personal. Nos estamos moviendo con la estrategia de vectores, que cada vector tenga su patrulla, sus elementos claramente definidos, cuatro chalecos, dos radioteléfonos. Tenemos un nuevo modelo de comunicación que también no se tiene a nivel nacional. Déjeme comentarle con mucha vergüenza que mis compañeros usaban su teléfono celular para trabajar. ¡Caray! ¡Caray! Y que teníamos tecnología Matra de hace muchísimos años. El radioteléfono que ahora tenemos les permite a ellos abrir ventanas ciudadanas, les permite ver cámaras, les permite ingresar a nuestra base de datos. Estamos generando un buscador tipo Google para facilitarles búsquedas. Pueden entrar a nuestras bases de datos de revisiones mientras llegan al lugar. Y me voy a permitir darle una primicia. Sí, secretaria. El día lunes presentamos nuestra aplicación ciudadana. Ah, mire. Con un botón, ellos verán en tiempo real el arribo de la policía. El lunes. Pues a ver si la busco la semana próxima y nos comenta usted este botón ciudadano. Claro, y armamos alguna mesa con Armando García Pedroche. Claro que sí. Secretaria, es un placer de veras, saludarla y saber que está usted bien y que están haciendo cosas. Estamos trabajando, esta es nuestra aplicación. Esa es nuestra responsabilidad y lo seguiremos haciendo con la misma fuerza todos los días. Muchísimas gracias por estos comentarios. Al contrario, la agradecida soy siempre yo. Muchísimas gracias. Gracias, buenos días. Lourdes Rosales Martínez. Dije yo primero secretaria de Seguridad Pública y así lo anuncié, y no el nombre, pero yo soy de otra generación, perdóneme usted, ya soy mayor. Es Seguridad Ciudadana, así es como se llama ahora. Bueno, ya están listos. Aida Manso, Olinto, por ahí estaba, de ahorita se me desapareció, y el doctor Víctor Gómez, que también ya lo veo por aquí. Les quité el audio, no sé si se dieron cuenta, pero es que estaban moviendo cosas y se oía todo. Es curioso, pero ustedes no se dan cuenta, pero aquí sí me doy cuenta de cuando mueven algo en el escritorio. Buenos días. Buenos días. Dice la secretaria que tenemos mejores policías, hay evaluaciones, hay participación ciudadana, hay becas de parte del Consejo Estatal de Seguridad y Justicia para conseguir estos análisis, estas evaluaciones. ¿Qué pasa? ¿Qué hay en este escenario del desempeño del policía? Yo siempre había creído, hasta hace algunos años, que una persona, cuando éramos niños, queríamos ser o bomberos o policías. Después esto ya no estaba entre la cuestión de los deseos de los chamaquitos que jugaban al policía y al ladrón. Y cuando entró el crimen organizado y se relacionó la policía y todo este asunto, pues la gente ya vio las cosas de otra manera. Pero he creído siempre que el policía no llega ahí por vocación, no llega porque
tiene un principio de que dice, tengo que ayudar a la sociedad, tengo que vigilar, tengo que hacer que se cumpla la ley, etcétera, sino muchas veces por necesidad. Dice la secretaria que ahora todos los policías, todos ya han pasado por la academia. Entonces esto me permite pensar que quizá tenemos ya algunas cuestiones de vocación y de cómo está funcionando la cuestión policial en nuestra ciudad, que quizá con el tiempo, quizá con los años, quizá con una perseverancia en esto, podamos tener una mejor policía y esto redunde en mejor seguridad para los ciudadanos. Que las mafias que están en todas partes, que no son de un partido en exclusiva, aunque algún partido los ha fomentado, pero bueno, ese es otro asunto, ahora sí que es otra información. Ahí está el caso de Genaro García Luna, por no ir muy lejos, pero que hay elementos. Quisiera pensar positivamente hoy, que es el día de Nuestra Señora de la Merced, tener algo de merced en esto. Además ya entró el otoño y estoy en un paisaje serrano totalmente y me puse un jorongo que mi prima me llevó a comprar en Chinahuapan y mira nada más qué cosa más maravillosa. Entonces, doy los buenos días y por favor arranquen, los dejo libres durante 4 o 5 minutos porque el velador fue a su consulta del Seguro Social y le tengo que bajar a abrir que ya llegó la gente, ya me tocaron 3 veces. Entonces, ahorita vuelvo. Adelante. Sí, bueno. Buenos días, querido doctor. Ara. Hola. Hola, ¿qué tal? Escuchando a la secretaria, me hice algunas preguntas. Entre otras, me preguntaba yo, ya no se le hizo la pregunta al aire de José Manuel, pero le quería preguntar cuál es el perfil en cuanto a proceso selectivo de los policías, el perfil tanto psicológico como en competencias, que incluye pues habilidades, conocimientos. Bueno, yo supongo que ahora que ya están en una academia, en cuanto a conocimientos, pues creo que están mucho mejor preparados. Eso es lo esperable, ¿no? En cuanto a habilidades, pues eso se va a ir dando con los entrenamientos y bueno, pues esperemos también que esos entrenamientos sean de muy alto nivel. Ahora, pero también es preocupante, bueno, no sé si preocupante, aunque pudiese ser la parte del perfil psicológico, porque eso es algo muy, muy importante, porque un policía puede ser muy hábil, por ejemplo, en el manejo de armamentos. Y ahorita también es un rubro que también le envié una pregunta, ya no se hizo, en cuanto a los armamentos de los policías. En cuanto a, venía yo con el perfil psicológico, me parece que es fundamental. Otro, en cuanto a valores, entonces, en cuanto a ideales, en cuanto a lealtad, en cuanto a muchas cosas, me hubiese gustado que lo comentara la secretaria acerca de cuál es ese perfil, porque debe ser un perfil muy complejo, no es algo sencillo, son muchos rubros a contemplar, porque yo he platicado con policías algunas veces y algunos de ellos se muestran muy frustrados, primero por un sueldo que deja mucho que desear. Segundo, aunque tengan un sueldo excelente de 3-4 veces más, si no hay un basamento en cuanto a valores, en cuanto a un basamento ético, pues no sirve de nada o de muy poco que tengan un sueldo, digamos, decoroso o excelente, que me parecería que debe ser un sueldo excelente en cuanto a prestaciones, en cuanto a muchas cosas. Entonces, me parece que esta parte la parte ética, psicológica, me hubiese gustado quizá para la siguiente entrevista que haya, pudiesen comentar, porque es un tema fundamental. Otro es que si estos policías, bajo esta nueva perspectiva, van a tener un mejor equipamiento, porque me platicaba un policía que ellos tienen que comprarse hasta sus propias balas, su propia pistola se la tienen que comprar, unos chalecos verdaderamente que dan lástima, no paran, pero ni un dardo de esos de juguete. Entonces, es lastimoso que a veces no tengan ni balas para poder accionar sus estrategias y que tengan que comprarse la pistola. Y otra, yo creo que el policía es una parte de un espectro.
de una cadena de aspectos en cuanto a la, en cuanto a la seguridad, porque me comentaba también otro, dice, mire, muchas veces llegamos con la persona al Ministerio Público, la presentamos, y en el Ministerio Público es un suplicio, dice, porque a veces tenemos que perder todo el día para que se elabore el procedimiento, y dice, muchas veces mejor, y lo confieso, así me lo decía, mejor nos hacemos de la vista gorda, porque sabemos que si presentamos a alguien vamos a perder todo el día, y es un verdadero viacrucis el que tenemos que pasar como policías. Dice, y luego, la otra, que son las corrientes subterráneas, la horripilante corrupción que hay en los cuerpos policíacos también. Ya sabemos que incluso en tránsito, en policía, bueno, ahora que están integrados los dos, pues las cuotas para las diferentes estratos que hay en las corporaciones. Así que ojalá, eso espero yo, y yo creo que la ciudadanía en general, verdaderamente ahora sí haya un nuevo procedimiento, un nuevo proceso que abarque todo esto y otras cosas que seguramente ustedes han pensado, que mejore realmente el servicio y que ya no les tengamos miedo. A mí me da miedo pasar junto a un policía porque yo no sé a qué hora me van a parar y me van a pedir algo. Y que haya la antigua confianza que había hace muchos años. Yo creo que hay que pensar, independientemente de la constitución de los policías y de los cuerpos policíacos, yo creo que hacer un análisis más profundo en qué momento la ciudadanía, la familia, comenzó a perder esos valores, Olinto, que has mencionado, esos principios. Y hace rato Jesús Manuel decía, cuando éramos niños queríamos ser policías. Efectivamente, hablábamos entonces de principios, de admiración. No cualquiera podía pensar en ser policía o ser médico o ser sacerdote porque tenía una autoridad y no todos estábamos preparados para eso. Yo creo que el análisis es hacia cómo hemos construido la ciudadanía, en qué momento nos perdimos, en qué momento perdimos nuestros principios, nuestros valores, el respeto a las personas, porque no es necesario pensar en tantísimo dinero para comprar armas, porque cada día vamos a necesitar más armas más sofisticadas, y yo creo que no va por ahí la respuesta, ¿no? Sino cómo podemos ya modificar y hacer políticas públicas para mejorar y construir toda la sociedad, ¿no? Y toda esta situación que se nos ha ido de las manos, porque no va a alcanzar dinero para hacer policías más eficientes en cuanto a armamento, porque sería violencia con más violencia y cada día es peor este asunto. Entonces, sí, como sí, cuando sí. Éramos niños, ¿no? Que presumíamos a ver quién tiene la pistola más grande o el rifle más grande, ¿no? Íbamos generando como más violencia. Yo creo que es al revés. Yo creo que en esa construcción social y en ese tejido social tenemos que reconstruirlo, porque si no, no hay para dónde. Yo creo que todo lo que hemos pasado actualmente y estos últimos meses tiene que ser esa conciencia, el decir, somos nosotros tan importantes como seres humanos y tener ya en verdad ese valor de decirlo y que nadie puede pasar ya por nuestros principios y tampoco permitirlo. Yo creo que necesitamos ya dar ese valor a la institución y no decir, de nada sirve tantos policías, de nada sirve un ministerio público, todos son corruptos. Yo creo que hay que hacer al revés esa construcción porque ya lo vemos como normal. Ay, es que así somos todos, ¿no? Los mexicanos somos corruptos. Dices, no los mexicanos somos corruptos. Y se nos ha hecho esa idea de que cada día, pues yo quiero ser mejor narcotraficante porque gano dinero. No, yo quiero ser un ciudadano que está construyendo, ¿verdad? Que está haciendo ciudadanía y que yo quiero lo mejor. Pero no solamente el dinero y el poder, ¿no? Yo creo que hay que ya terminar con eso, porque si no, no sé para dónde vamos a, no sé a dónde vamos a llegar en esa construcción. Entonces, yo creo que sí hay que cambiar ya las políticas públicas. Yo creo que sí hay que observar, las cámaras han sido excelentes para cuidar las calles. Se requieren menos policías, ahora sí ya hay más cámaras que puedan vigilar y ver los momentos y ver la conducta de los delincuentes, qué es lo que están haciendo, porque repiten siempre un acto. ¿Dónde están los focos más peligrosos en una ciudad, en un barrio, en esa colonia?
y comenzar a atacar esos focos que sí llaman mucho la atención. Sí. Los países donde hay mejor seguridad no son los países donde tienen un policía por cada ciudadano. No son los países donde el policía gana más siendo policía que siendo criminal, que siendo ratero. Hay toda una conciencia ciudadana, hay toda una serie de valores éticos, de nacionalismo, quisiera pensar en eso. Los coreanos, por ejemplo, son de los países que mejor policía tienen un sentido de la nación impresionante, ¿no? Por lo que han vivido, por la historia de vida que tienen esos pueblos. Los ingleses tienen fama de contar durante muchos años de haber sido la mejor policía del mundo. El Bobby famoso, que solamente anda con una macana y una especie de tolete y su casco y su radio, y eso no son policías armados, por ejemplo, ¿no? Uh-huh. No es mejor policía o no hay mejor seguridad en el mundo en las ciudades o los estados o los países donde más patrullas hay. Esto es un error. Claro. Una patrulla, tienen el caso de las patrullas que están aquí, que tienen, no sé si las compraron, las rentaron, para el caso es lo mismo, pero hay muchas decenas que están paradas, no porque no sirvan o porque no tengan para la gasolina, no, porque no hay policías para conducirlas. O sea, hay muchas otras cosas. Armando García, que ha estado en varios programas conmigo y que lo voy a buscar para la próxima semana para meterlo en estos temas, me ha contado muchas cosas de cómo funciona esto. Yo les quiero contar que hace como 2 años me invitaron a una entrevista privada con policías en una evaluación de algún distrito de la ciudad. Había psicólogos, por cierto. Y una de las preguntas que me impresionó tanto, yo solamente podía observar, no podía ni hablar, ni preguntar, ni nada, pero interesantísimo, porque le preguntaron, y lo cuento ya 2 años y pico después, detuviste, nárranos cómo detuviste al narcomenudeísta fulano de tal. Entonces, era una mujer, ¿eh? Entonces la mujer dice, bueno, pues es que pasó esto, y hubo un momento en el que era su vida o mi vida. Claro. Su vida o mi vida. Y le pregunta una persona que estaba ahí, que me pareció que era como psicólogo, le dijo si pensó en dar su vida para detenerlo. O sea, si estaba dispuesta a arriesgar su vida para cumplir con la orden de detención. ¿Qué creen que contestó? No sé. Que sí. No. Dijo, no, todavía no estoy dispuesta a dar mi vida por esto. Claro. O sea, pónganse a pensar en la escena, ¿eh? Sí, sí. Claro. O sea, ¿quién está dispuesto a dar su vida por detener a un delincuente o por impedir un acto de delincuencia? Yo creo que hay un asunto que hay que repensarlo, ¿no? Eso sí. Es muy profundo, sí. Es muy difícil, ¿no? Yo creo que ahorita quiero tocar ese punto, pero primero me parece que el reto mayor que tiene la policía actual es la falta de confianza en la ciudadanía. Es decir, no existe esa confianza de que si yo tengo un problema acudo a la policía y me lo va a resolver por las malas experiencias que todos hemos tenido de una u otra forma, directa o indirecta, lo que hemos sabido, ¿no? Entonces yo creo que aquí el problema es esto, porque además si no se quita la corrupción, como ya comentaban anteriormente, pues también están atados de mano los mismos policías. Lo que mencionabas tú ahorita, yo lo he escuchado en varias ocasiones, sobre todo cuando se enfrentan a situaciones de narcotráfico. Hijo, aquí es muy complicado, ¿eh? Porque no te metas con cualquier persona y la amenaza no es nada más tu vida, la amenaza es tu familia. Entonces, esto trasciende todavía aparte de ti, es decir, sabemos quién eres, sabemos dónde vives, sabemos cuántos hijos tienes, así que o me dejas pasar y no dices nada o ya sabes lo que te espera. Entonces, son cuestiones también muy complicadas
porque aquí habría que hablar de diferentes tipos de policía. Los que están aquí en la zona urbana es una parte, pero los que están atacando la parte del narcotráfico es otro asunto. Pero por otro lado, también me interesa mucho la cuestión de que yo creo que el hecho de acercarse a ser policía ha cambiado mucho, porque antes también había la idea, y eso lo sabemos perfectamente, de que entrabas y el sueldo no te importaba, porque además los sueldos eran bajísimos. Entonces el sueldo, si eran 5,000 por decir algo, tú sabías que esto lo ibas a triplicar o cuatriplicar con las mordidas, con las cuestiones de la corrupción que había. Entonces lo que menos interesaba era eso, pero sabías a qué entrabas. Y entrabas no una cuestión de cuidado de la ciudadanía. Ahora las cosas yo creo que sí son diferentes porque lo he visto. Es decir, de manera directa, yo he estado cercana de las convocatorias, por eso también me interesaba saber con los que certifican, los ciudadanos, si hay convocatoria. Pero lo que sí sé es que sí hay convocatoria ahora para policías. Y uno de los requisitos que se piden es que se tenga una licenciatura en ciertas áreas relacionadas con lo que se va a trabajar, con el ámbito de la seguridad. Entonces, ya no entra cualquier persona. Sin embargo, lo que comentaba Olinto me parece muy importante. No se hace un estudio psicológico a profundidad de quién es esta persona, aparte de los méritos académicos que ya tenga y la capacitación que le van a dar en la academia, que también es cierto y me consta que sí lo hacen, cuáles son los valores que tiene esa persona, porque como decía también Víctor, de qué familia viene, en qué formación ha tenido, porque hay una descomposición social también tremenda. Entonces, no es exclusivo de los que entran a la policía, como decía Víctor y Olinto. Esto es algo generalizado, ¿no? Yo creo que por ahí va. Sí, bueno, sí. En este sentido, quizá habría que profundizar que no solamente a los policías habría que someterlos a este estudio, a este análisis, a este casi método de diván para saber cuáles son sus orígenes. Yo creo que a los rectores de las universidades, a los maestros de las escuelas, de las facultades, a los políticos, por supuesto, a los senadores, había que someterlos a, todo, claro, esta, a todo este asunto. Y entonces, ¿quién va a gobernar? ¿Quién va a estar dando la cara? Pues no va a haber, hombre. No va a haber gente. Aquí es donde precisamente entra lo que Víctor dice, ¿no? La importancia de un entorno ético. Fíjate que hay un modelo muy interesante que maneja una parte de la ONU que tiene que ver con el índice de desarrollo humano de los países. Y este índice de desarrollo humano, que no es el PIB, no es lo que normalmente las grandes calificadoras o que tanto preocupa a muchos que critican ahora esta nueva administración, que nada más se orienta a lo económico. En el índice de desarrollo humano se toman en cuenta muchos factores, entre ellos el aspecto económico, pero todos ellos inmersos en un ámbito ético. El ámbito ético debe permear en todos los órdenes de la infraestructura o de la superestructura social, porque si no hay un orden ético, no hay un ético, ético y moral, entonces tiende a pervertirse todo. Desde la industria, desde el comercio, desde el ciudadano común, cualquier persona, lo vemos en las gasolinerías, cómo nos roban litros, lo vemos en los jueces corruptos, los vemos en todas partes la corrupción, que es ciertamente el cáncer que ha invadido nuestro país. Y obviamente en el sistema de justicia, pues lo vemos muy claramente. Ya hace rato decía yo que la parte de las policías, ya sea la policía ministerial, la policía, lo que queramos, es una parte de un eslabón, o es un eslabón, quiero decir, de un sistema muy complejo. Por ejemplo, ¿de qué va a servir que la policía sea muy eficiente, sean muy preparados en todos los órdenes, si al llegar a los ministerios públicos nos encontramos con lo mismo y no cambia? O aunque los ministerios mejoren, llegamos a las cárceles y no cambian, no dejan de ser un nido de formación de criminales. Esos infiernos espantosos que son los disque cerezos, que de cerezo no tienen nada,
pues no han cambiado. Entonces tiene que haber un cambio en todos los órdenes de la justicia, desde las investigaciones cada vez más eficientes, desde los ministerios públicos, en las cárceles, en los jueces. Entonces el asunto es muy complejo. La policía solamente es un eslabón de todo un sistema muy complejo. Sí, por supuesto. Yo creo que el problema principal es efectivamente modificar, y lo hemos comentado, ¿no? Modificar esta esencia de valores, pero en todo sentido. Pero para que esto pueda cambiar, necesitamos generaciones, que pasen muchas generaciones. Esto no va a ser ahorita. Por eso ahorita tenemos el problema de toda la corrupción, que es muy difícil quitarla, no porque sea nuestra naturaleza, como dijo alguien, sino porque estamos inmersos de la corrupción en todo ámbito que nos movamos. Entonces, en la medida de qué nos sirve que se invierta tanto dinero en seguridad, no sé si se acuerdan, hubo unas patrullas especiales que metieron aquí en Puebla, pero que la gente no las sabía usar y lo que hicieron, y las descompusieron. No, fueron dos camionetas Audi que regaló Audi. ¿Y qué tenían esas? Y que las equiparon para hacer las super camionetas, super patrullas, con todos los adelantos tecnológicos, y pues evidentemente los jefes no las usaban para combatir al AMPA o al crimen organizado, las usaban como sus vehículos personales, los manejaban los choferes, y pues acabaron siendo parte del mobiliario de quien era titular en aquel momento en el Estado. Entonces, pues, me sirvieron para dos cosas. A ver, pero todo esto a mí me... ¡Qué barbaridad! Sí, fue un asunto muy grave hace, pues, no sé si 12 años, 18 años, algo así. El asunto, dicen ahorita el tema de la corrupción, siempre que se habla de cualquier asunto de la... del Estado de la Nación, del Estado del Estado, del Estado de la Aldea, sale el tema de la corrupción, aflora el tema de la corrupción. La palabreja ha desfilado desde el discurso político de campañas hasta el ejercicio del poder y a la crítica. ¿Qué les parece más trágico que el asunto de lo que sucedió hace unos días en el instituto que le devuelve al pueblo lo robado? Esta denuncia, esta denuncia y renuncia que hace este señor Cárdenas, que parece ser, por todo lo que yo he escuchado, yo la verdad es que no lo conocía, no había escuchado nunca de él, pero todos los periodistas de la 4T, los de la no 4T, los académicos, hablan muy bien de él, dicen que es una persona muy decente. Y ha hecho declaraciones muy fuertes en el escenario de lo que sucedió, de las razones que lo llevaron a renunciar. Alega que él informó personalmente de lo que estaba pasando. Pero sin entrar en los detalles de los dichos, de los dichos entre Cárdenas y pues, el presidente, el que las personas que trabajan en el instituto para devolverle al pueblo lo robado, entre el personal que evalúa, que pesa, que maneja las joyas que se han encontrado a los criminales, a los narcos, no sé de dónde vengan, pero collares, relojes, anillos, etcétera. Yo no soy joyero, no entiendo mucho, nunca me han gustado las joyas, no soy muy afecto a eso, pero conozco amigos que se han dedicado a esto y que les va bien, pero dicen es que cuando una joya la compras porque te gusta, porque te atrae, estás pagando el deseo, estás pagando que es tu joya, o cuando la mandas a hacer, cuando la vendes por el peso. Entonces los joyeros tienen como norma tener una basculita, ahora hay unas digitales pequeñitas, sí. Y si les pides, oye, ¿cuánto vale la medallita esta? La pesan, son tantos gramos a tanto del oro, cuesta tanto. Así es como se hace el comercio de la joyería. Sí. En el caso de los brillantes, tiene tantos brillantes de tantos quilates, se miden, hay un aparatito ahí especial para medir y se ve a través de la luz y con una lupa, un lente especial,
las luces que desprenden los brillantes, la intensidad del azul de los zafiros o del verde de la esmeralda, qué sé yo. Toda esta serie de características, esto lo hacen los peritos joyeros. Y los peritos recogen las joyas, bueno, los policías recogen las joyas, se las entregan y los peritos reciben y pesan y describen cada una de las joyas. Sale una entrevista hoy publicada en el diario Reforma, quizá no sea la mejor fuente de información para este tema, pero la entrevista es interesante porque Cárdenas habla de este tema, ¿no? No es una nota, es un video. Entonces dice, es que yo esto lo denuncié, que yo recibía un collar que en el origen pesaba, por decir algo, 200 gramos, y cuando lo sacaba yo a subasta, solamente pesaba 120. Recibía yo un lote de unos anillos que pesaban 600 gramos, y a la hora de sacarlos a la venta solamente pesaban 300, porque habían desmontado las piezas más grandes, más, por lo tanto, más caras, las de más volumen, las de más peso. Entonces dices, a ver, ¿qué está pasando? Si en el instituto que está creado para subastar lo que se le quita a la delincuencia, hay robos internos. Y esto no se puede culpar a una persona, a un partido, a un movimiento. Es un ciudadano mexicano el que roba. Es una persona que no entiende o que ve la oportunidad porque así estaban acostumbrados a hacerlo, porque era normal el moche. Sigue siendo. ¿Se acuerdan ustedes cuando detuvieron al chino Li Yegón? Sí, Li Yegón. Las primeras descripciones decían, sacaban las fotografías, los paquetes de dólares, no lo que sacaron ahora de Pío y de nosotros de los hoy. No, ese era chiquito. No, estos eran una burrada de dinero. Eran cerros de dinero. Eran cerros de dinero. Bueno, ¿sí? Los contaron y entre que los contaron y los trasladaron ya se habían perdido no sé cuántos cientos de millones. 70, yo supe que 70. Mi bueno. Entre que los contaron ¿sí? y los llevaron a donde los iban a guardar, ya se habían perdido 70 millones. Algo así se me figura este asunto de las joyas y, por lo tanto, de la corrupción. Sí. Es un asunto que, como decía yo hace unos momentos, permea en todo, en todo. O sea, yo creo que hay pequeños, pequeñitos, donde tú vas a que te pesen algo y te dan menos por ese kilo, no es un kilo, los litros de gasolina no son litros de gasolina. Hay gasolinerías que dicen, aquí si damos litro de a litro, pida su prueba. Esto que nos dice, que en gran parte de las gasolinerías tiene sus mecanismos para darnos menos por lo que pagamos. En todas partes, es un asunto verdaderamente que todo ha sido premiado por la corrupción. Ha sido un fenómeno de una mala educación social de la última generación o la anterior. Por eso decía yo que el factor más importante quizá para todo esto no son más policías, ni más balas, ni más patrullas, ¿no? Es un entorno ético y moral, y eso no va a cambiar, ni siquiera en una generación. Mira, por ejemplo, simplemente me recuerdo una declaración de este tan desagradable personaje, Javier Lozano, que él decía que para que cambie un sistema, por lo menos iba a llevar más o menos unos 18 años en que cambiara. Así que, y apenas queremos que todo cambie en este pequeño tiempo de la nueva administración, y no es porque enarbole la nueva administración, es que esperar cambios tan prontos en el entorno ético es creer en los santos reyes. Eso nos va a llevar por lo menos unas dos generaciones. Eso es muy triste, pero si no lo hacemos, si no empezamos a actuar, ¿sobre qué? Sobre los entornos educativos, que me parece que es donde hay que actuar, y en el entorno educativo incluyo la familia y luego también la parte institucional de la educación. Es decir, la información que nosotros vamos incluyendo, que nos va formando desde pequeños, a veces desde la vida intrauterina, es tan fundamental para crearnos una noción de las cosas, por ejemplo, la noción del respeto, la noción de que lo que no es nuestro no nos pertenece. Sí, de la noción o la idea clara de que no podemos afectar a otros, de que no podemos robar, de que es malo hacer cosas, creo que no vamos a avanzar.
Entonces, mientras no actuemos sobre el entorno ético y moral en la formación, esto no va a cambiar y esto nos va a llevar generaciones. Y esto nos va a llevar además a una descomposición social de la cual el crimen organizado pues resulta ampliamente favorecido. Sí, porque, perdón por utilizar la palabra de nuevo, pero es alguien, que... Alguien me hacía una reflexión y hoy que estoy viendo en los portales, en la información que leo todas las mañanas, la aparición ya de las vacunas china y de la vacuna rusa. Rusia ya tiene un pedido de 1.200 millones de dosis, y China Sinovac, que es una de las empresas importantes chinas que ha desarrollado también, que ya va en la fase 3. Ambos países, ambos laboratorios están viendo en Latinoamérica el espacio en donde puedan comerciar, en donde puedan meter las pruebas ya de lo que es fase 3, y que parece ser que es la última fase, ¿no, Víctor? ¿Esto es lo último ya? Sí, después de, una vez que se realiza ya la fase 3, vendrán todos los resultados, las reacciones secundarias, a qué edades hubo problemas para los niños, adolescentes, adultos mayores, o sea, cómo viene esa vacuna. Por eso hay que esperarnos a ver cuál es la reacción de esas vacunas que se estén aplicando. Entonces, yo espero, así como por marzo, una vez que ya pase todo el estudio. Bueno, eso en el ámbito médico, pero yo digo, bueno, vienen los adelantos, pero vuelvo a la reflexión que me hicieron. Yo les pregunté a ustedes hace algunas semanas que en el momento en el que salieran estas vacunas, ¿qué vacuna ustedes aceptarían? Y estuvimos un poco en broma y un poco en serio, diciendo que si la china, que si la rusa, que si cuál, ¿no? ¿Qué es lo que realmente estamos dispuestos a probar, a dejar que nuestro cuerpo nos metan este asunto? Y yo llegué a la conclusión en aquella charla de que yo optaría por la vacuna rusa, y les decía yo un poco en plan de broma que lo haría yo porque las enfermeras rusas que estaba yo viendo en los anuncios, en las noticias, eran más guapas que las chinas o que las coreanas o las qué sé yo, en plan de broma. Pero sí llegué a la conclusión de que quizá en medio de este tema de la comercialización de los laboratorios, Johnson & Johnson es otra de las empresas que ya lanzó también su vacuna y vuelven a poner los ojos sobre Latinoamérica y Estados Unidos, 60,000 pruebas o algo así, hay 60,000 voluntarios. Me quedé pensando, y la reflexión que me hizo un amigo dice, mira, ¿quién crees que meta primero las vacunas en México? Y yo dije, pues el gobierno federal, ¿no? Porque las vacunas van a entrar con la certificación de la CEPO. ¿Cómo se llama esa cosa? La COFEPRIS. ¿Cómo? COFEPRIS. Eso. No creo yo que el doctor fulano de tal, esta las traje de contrabando, ¿no? Y te ponga la vacuna, ¿no? Creo que no va a ser así. Me parecería algo sumamente delicado. Y me dice mi amigo, dice, mira, el único que tiene la capacidad y el dinero para adquirir las vacunas masivamente a los gobiernos que las están haciendo, los chinos y los rusos, es el crimen organizado. Wow. El narcotráfico. Ellos tienen la liquidez, tienen el dinero y tienen los canales de distribución para hacerlos llegar donde ni el ejército ni el sector salud pueden de primer momento. Y me quedé pensando en la, es una elucubración, en la relación que podrían tener estos países donde las mafias, la mafia rusa es poderosísima, muy poderosa, la mafia china ni se diga, y no hablemos de las otras mafias. ¿No vieron la nota hace una semana o el lunes, qué día fue, del descubrimiento de que los grandes bancos de los Estados Unidos han sido
los agentes de lavado de dinero del crimen organizado desde hace tantos años en varios países. Es impresionante, los bancos. El Santander, el HSBC, el New York no sé qué, el que, o sea, la gran banca del mundo está relacionada con el lavado de dinero. Entonces, si las mafias están relacionadas, si los agentes que distribuyen los cigarros en Europa es a través de la mafia siciliana, que es una concesión que les dieron desde la Segunda Guerra Mundial el gobierno de los Estados Unidos y los aliados como beneficio cuando colaboraron con ellos para derrotar y entrar por la parte sur a Italia y vencer a Mussolini y a los nazis. Estas cosas están registradas en la historia. Y los rusos no son también patrocinadores de una de las mafias más importantes, se trata de blancas y de toda serie de cosas. ¿Hasta dónde no los gobiernos que van avanzando en las vacunas también forman parte de las mafias o las mafias de los gobiernos y van a ser los agentes de distribución y finalmente va a ser un nuevo vector de control de las sociedades en el mundo? No hablo de México, no solo de México. Sí, claro. A mí me espantó el comentario. Ya tu comentario es medio conspiranoico, pero me parece que va más, bastante. Pero yo creo que ya hay muchos datos que nos pueden estar orientando a que eso esté sucediendo. Yo me pregunto, ¿realmente estos grandes laboratorios, su preocupación principal es librarnos de este virus horroroso? Y yo lo dudo. Yo siempre, los laboratorios, su principal objetivo es dinero. El dinero para los laboratorios es lo que les da sentido. Estos cuates no pierden un quinto. Así que están urgidos en esta carrera para ver quién se lleva la tajada en las ventas de la vacuna. La vida humana para los laboratorios médicos y para muchos gobiernos como el estadounidense no tienen gran valor. Realmente no tienen gran valor. Así que es muy preocupante esto porque tiene que ver otra vez con el entorno ético de lo que se hace. Muchas veces, otra vez la ética. Muchos estudios dizque científicos no tienen un entorno ético. Muchos estudios tienen que tener mucho dinero en subvenciones para realizar las investigaciones. ¿Quién paga esos estudios? ¿Quién paga esas investigaciones? Cuando se descubre quiénes son los que pagan las investigaciones, uno se queda frío. ¡Wow! Yo creo que el problema es que el único organizado en todo el mundo, no aquí, pero aquí lo notamos más, es el crimen. Definitivamente son los únicos que están organizados y que jalan parejo. Obviamente cada quien con su propia interés, ¿no? Pero el problema es que aquí, en el ámbito que ustedes quieran, estamos divididos siempre. Cada quien jala para su propio beneficio. Si es en el ámbito de la política, los partidos es pegarse uno al otro. No es vamos a marchar juntos. Por ejemplo, ahorita en la pandemia. No era una cuestión política, no era una cuestión de intereses de la 4T, del PRI, del PAN, etcétera. Era un problema real que estábamos pasando a nivel mundial, pero acá en México concretamente. ¿Y qué pasó? De ninguna manera hubo unión. No se organizaron para decir vamos a jalar juntos en esto, independientemente que después cada quien sus propios intereses políticos, porque era algo que nos unía. Si en esto que nos estaba uniendo, que era algo que todos teníamos que ver con el problema que estaba encima, aún ahí no nos pudimos poner de acuerdo, no se pudieron poner de acuerdo en cuáles eran los criterios, era atacar y atacar. Entonces yo creo que esto de la actitud de los mexicanos, de unos con otros, es algo que nos ha hecho mucho daño. Los intelectuales, hay grupos de intelectuales y unos se tiran a los otros. Entonces en el ámbito que veamos, académico y demás, si no jalamos, aprendemos a jalar juntos, a trabajar en grupo, a hacer equipo, porque todo es dividirnos y dividirnos. Entonces yo creo que lo que nos hace falta, independientemente de todo, para poder salir de esta situación, es organizarnos y jalar parejo. Y vamos a jalar parejo en esto. Si sale una vacuna, vamos a entrarle acá y entrarle con todo lo que es. Y si no, pues ya veremos qué solución se toma. Pero hay que dejar de dividirnos. Yo creo que ha salido más, hoy, cuando hablamos del país y de las enfermedades, tenemos expresiones como nos salió más caro el caldo que las albóndigas. Efectivamente, Aida, yo creo que todos queríamos un mejor México. Y cuando tú encuentras un líder que conduce, que razona, que piensa,
Los hechos callan muchas palabras y son hechos. Cuando tú no encuentras en la generalidad esa parte, obviamente nos perdemos. Cuando se emplean palabras de odio y discursos de odio, seguirá habiendo una división. Y si desde la persona que conduce el país comienza a meter esas palabras, pues obviamente lastimará a algunas personas. Otros dirán, ah, se lo merecen. Y seguiremos dividiéndonos si es que no encontramos ese principio de conducción. Yo creo que, y por eso es que lo digo, creo que salió más caro el caldo que las albóndigas, porque cuando normalizamos y cuando decimos, bueno, yo creo que el que roba al ladrón tiene 100 años de perdón. Palabras de el que roba al ladrón tiene 100 años de perdón. Y esto lo hablo por todo lo que hemos platicado, y yo creo que digo es esta parte que es fundamental en decir, pues si queríamos algo mejor, no lo hemos tenido hasta ahora. Se sigue repitiendo como cuando la manzana está podrida, pudre a todas las manzanas. Y es una conducta y una situación humana la que no hemos sabido romper y llegar a lo mejor. O sea, yo creo que seguimos con la misma naturaleza, seguimos pensando en lo mismo y digo, bueno, entonces, ¿cuándo vienen los cambios? No lo sé. Es que nos van a llevar tantas generaciones en el cambio. Pero ¿cuándo lo vamos a iniciar? ¿Sí? Entonces yo creo que efectivamente no tenemos que dividirnos en ningún tema. Yo creo que hay que jalar parejo en todos los sentidos, darle ya una formalidad a las instituciones y un respeto a las instituciones, porque es lo que nos va a gobernar, Rosa. Es lo que tenemos que hacer la ley. ¿Sí? Hasta que llegue esta parte. Está el tema de del COVID, ya casi llegamos a los 75 mil muertos, ¿eh? Sí. O sea, el pronóstico que había dado la Universidad Johns Hopkins de que en noviembre tendríamos 100 mil, creo que lo vamos a rebasar muy fácilmente. El pronóstico de López-Gatell de que si llegáramos a 60 mil sería una catástrofe, ya rebasamos los 60, ya rebasamos los 70, ya estamos casi en 75 mil, ayer anunciaron 74.900, o sea, faltan creo que 10 o 12 o 15 para llegar a 75.000, que seguramente hoy estaremos en eso. Está diciendo López-Gatell también en su conferencia ayer que si hay una segunda ola de coronavirus, que todo el mundo cruza los dedos, hasta el presidente, pero que esto no nos lo quita prácticamente nadie, porque en el mundo ya está sucediendo. Ayer en la noche dijo que en la medida en que se presenten otras enfermedades, pues entre noviembre y enero estaríamos viendo una posibilidad de que una persona se contagie no del coronavirus solamente, sino de otras enfermedades como la influenza. Entonces esto va a traer que los hospitales podrían estar llenos, ahora sí, quizá no lo estuvieron, quizá lo sacamos adelante. Pero ahora sí, para colmo, viene la gripe de otoño, viene la influenza, doctor Gómez. Sí. Yo espero que se haga una campaña nacional a todos, o sea, todos vamos a necesitarla, no solamente los niños y las personas mayores, como se ha venido haciendo, sino estamos en un momento, y que es la única vacuna que tenemos para poder prevenir esa influenza estacional. Entonces, yo creo que es importante eso, o sea, el vacunarnos y que haya los insumos para que todos los mexicanos nos vacunemos ahora sí. Se inicia, Zoe Robledo dijo que a partir de 1 de octubre se comienza a ya aplicar la vacuna de la influenza. Espero que a todos. Y que se invierta el dinero hacia esa vacuna que sí tenemos. Yo me la he puesto ya desde hace tiempo y no me arrepiento. El año pasado la compartí con algunos de ustedes. Pero me costó mucho trabajo el encontrarla y o sea, fuera del sector salud. En el sector salud no me la quisieron poner porque no tengo mi cartilla, porque nunca me he ido a solicitar un servicio público. Y si me piden mi cartilla de la viruela y del sarampión y eso,
pues en mis épocas no había eso. No, yo creo que nadie de nosotros. Pero no hay criterio en la gente que te atiende, no lo hay. Claro. Sí, yo creo que ahorita tiene que ampliar ese criterio y vacunación a todos. A todos como se hacía hace muchos años. En el Zócalo ponían unos puestos y paraban a la gente, sobre todo a las personas mayores, y le decían: oiga, usted ya se vacunó, quiere vacunarse, aquí la vacunamos. Y te vacunaban ahí y perfectamente, sin ningún problema. Las enfermeras llegaban a tu casa. Llegaban a los colegios, llegaban a los comercios, andaban las enfermeras en todas partes, a la salida de las iglesias, en los atrios. Y casa por casa también había campañas. Creo que algo así debía hacerse, ¿no? Alguno. Sí, claro. Estamos en un momento crítico. Ahora, dime una cosa, ¿se pueden confundir los síntomas de la influenza, de la gripe de otoño, que le llaman algunos, con lo que está pasando con el coronavirus? No, o sea, porque son cuadros diferentes, aunque similares, pero... Háblame de eso, porque yo padezco todos los cuadros, siempre. El picor en los ojos, las alergias, sobre todo a la pobreza, que por cierto, algunas personas me preguntaron que si ya me había hecho los análisis, y dije, yo ya me hice los análisis, ya fui a que me hicieran los análisis, ya vinieron a checarme todo, y les quiero decir y comentar oficialmente que salí positivo. Y entonces ya alarmaron, muchos se alarmaron, otros dieron gracias. Y dije, sí, salí positivo a la extrema pobreza, porque los análisis que vinieron a hacer fueron financieros. Entonces, si no mueres de una, mueres de la otra, pero de todas maneras te va a tocar. Cuéntame cuáles son los cuadros, cómo diferenciarlos, cómo saber, porque hay mucha gente que es hipocondriaca. Y que empiezan a decir, no, es que me duele la cabeza, me duele la nariz, ya hoy amanecí con un dolor y no puedo respirar, y me falta aire, estás nervioso, te subió el estrés, qué sé yo, mil cosas pueden pasar, ¿no? Sí, está el COVID psicológico, eso sí. Tenemos miedo, el COVID psicológico, sí. Cuando tú dices, oye, ¿no será que ya tengo el COVID? Y te la crees. Sí. Efectivamente comienza el dolor de cabeza, dolor de huesos, tienes un poco de secreción nasal, a veces sí, a veces no. Lo importante es que ya no hueles, sí, ¿verdad? Ya no te saben los alimentos. No, pero veme diciendo, COVID, ¿cuál es cuál? O sea, ¿en el COVID y en la gripe de otoño? Un cuadro gripal de 3 días, 5 días, y donde es el cuadro gripal normal, el que todos conocemos, andamos con catarro, con gripa. Decimos, sí, pues tengo los síntomas de cuerpo cortado, dolor de cabeza, tengo un poco de secreción de la nariz, pero no pasa más, o sea, no tengo fiebre, me siento con malestar general. ¿Pero qué entonces, me tomo? No, nada más paracetamol. O sea, realmente no hay antivirales, o sea, no hemos acabado a los virus, no existe un medicamento para matar virus, o sea, no existe. ¿Y te doy una noticia? Para el año 2100... Doy la noticia por adelantado. Para el año 2100 van el estudio que hay sobre el descongelamiento de los polos glaciares va a descongelarse un porcentaje tal que va a liberar a virus que han estado congelados millones de años. Sí, imagínate. Eso dice. Imagínate, va a estar peor esto. Pero ya no lo vamos a ver. Ah, no, eso sí. Si nos cuidamos, sí. Oh, por favor, hombre. Ni aún así. Van a ver tus nietos, pero nosotros ya los nietos, sí, estaremos gozando de la... Oye, pero ¿qué tan cierto es esto del equilibrio en el cuerpo? Es decir, se supone, y aquí nuestro Víctor nos aclarará el asunto, que muchos de nosotros tenemos muchas bacterias, muchos virus, pero están en equilibrio porque nuestro sistema inmunológico está trabajando en muchos casos bien y entonces no pasa nada. El problema es que cuando el sistema inmunológico, nuestro sistema de vida, etcétera, nuestra mala alimentación provoca un desbalance, entonces esas bacterias ¡boom!, empiezan a activarse o a ser más poderosas, o los virus, y entonces pues nos enferman y pues mucha gente muere, ¿no? Entonces, se trata de acabar con los virus cuando la humanidad ha vivido con bacterias y virus pues desde que el hombre es hombre en cuanto a humanidad.
O se trata de un mejor nivel de vida saludable, no lo sé, ¿qué hay ahí? Realmente tenemos que acabar con todo virus, cuando a lo mejor algunos de ellos son necesarios y las bacterias igual, no lo sé. Sí, sí, yo creo que has dicho algo importante, el equilibrio es necesario, tanto física como psicológicamente, y uno lleva con la otra. Te falta otro. ¿Cuál? El equilibrio ideológico. No creo que lleguemos a un equilibrio ideológico. Pero también es necesario ver lo que está pasando en Zócalo ahorita, pero bueno, es otro tema, ¿no? Esos sí son virus letales. Dicen que se van a quedar hasta que se vaya Andrés Manuel. O sea, o sea que les van a tardar unos cuatro años ahí van a estar. No se quedan en orden. Van a gastar mucho en hoteles los que se están quedando ahí. No, le va a ir mejor, ¿no? No van a gastar, hombre. Bueno, pues dan gratis, es parte de la colaboración. Sí. Hoy hay una columna donde hablan de este tema de la ¿cómo se llama? De quién está atrás de estos personajes que están ahí en el plato. ¿Genéticos? Bueno, FEMSA, se habla de FEMSA, se habla de Diablo Fernández, etcétera, ¿no? Una serie de costales. La Coca-Cola, todo esto, ¿no? Yo he pensado que es fuego amigo. Pues mira, yo he pensado que si no lo es, el presidente, que es un profesional de la perversión en esto, lo está manejando de maravilla porque le está beneficiando. Sí, o sea, yo es lo que creo. Yo no creo. Volvemos al tema del coronavirus y de este rollo, a ver. Bueno, les decía yo que el cuadro gripal es lo que ya conocemos, dolor de cabeza, malestar general, puedo tener un poco de secreción y 3-5 días se va el cuadro gripal que conocemos, el catarro. Si yo sufro de alguna alergia, ya voy a tener comezón, picazón, más secreción, sí, dolor de huesos, tengo un malestar general. Esto me va a tardar mientras no tome los medicamentos antialérgicos, porque mi alergia se reactiva. Cuando viene, o sea, ya, la cetirizina y el paracetamol serían los la fexofenadina, las herramientas y 3 litros de agua, según tú, a la exacto. mano. Exacto, sí, no, sí, no, y de veras, sí, y tu paracetamol. Yo estoy probando varios mezcales ahorita, a ver cuál me frena. Sí, sí, pero son las cantidades, ¿eh? Es importante si es una onza o dos, porque hay que matar. No, yo soy garganta profunda, no. Madre santa. Eso no es significativo. Okay. Sí, y cuando ya venga lo que es la influenza estacional, obviamente, pues todo lo que son los alergenos van a estar presentes. Tenemos un cuerpo debilitado. Cuando nos vacunamos, hacemos unos anticuerpos contra las cepas que vienen y que las nuevas todavía no las conocemos, pero en algo nos va a defender lo que sí lo conocen. Porque recuerden que la vacuna de hoy se hizo con las cepas del año pasado. Las nuevas que vienen, pues no las conocemos y las vamos a utilizar para el siguiente año. Pero sí ayuda, o sea, vas haciendo anticuerpos y va favoreciendo, pues, la salud. Y oye, beber estas cosas, no sé si te lo comenté o a quién se lo comenté, es esto del factor de transferencia, algo así se llama esto. Sí. ¿Es conveniente? Fíjate, el factor de transferencia en el Instituto Politécnico Nacional lo viene moviendo desde hace 20 años. Me lo mandaron, bueno, no me lo mandaron porque yo dije que no lo quería, pero una prima mía se lo recomendó un médico militar y está tomándolo. Yo no sé qué, pero a mí me dicen que hay que tener mucho cuidado con eso, ¿no? Sí, es que sirve para todo y cuando algo sirve para todo no sirve para nada. Y digo, les acabo de mandar ahorita el enlace de la columna donde habla de... De Frena y de FEMSA y el Diablo Fernández y todo eso. Sí, entonces hay que tener mucho cuidado con los productos. O sea, yo, por eso es que si tú me dices, oye, Víctor, ¿cuánta medicina tomas? La mínima. Y si procuro, no tomo nada. Porque sé que los medicamentos tienen sus reacciones secundarias. Claro, con lo cual se comprueba la premisa científica de Aristóteles y de en el orden filosófico. Y de ¿cómo se llamaba el médico? Hipócrates, ¿no? Ese, pues,
pero el fundamento filosófico es de Aristóteles. E Hipócrates, que es el que hace la norma de la medicina y todo esto, para todo mal, mezcal. Y para todo bien, también. Yo pensé que hablaba, medio, litro y medio. Yo pensé ese que es el factor sencillo. Real de transferencia. Sí, sí, hay que transferir la alegría, ¿no? Claro. Y mira, Jesús en la última cena metió vino porque el mezcal no llegaba a Judea, pero si no hubiera puesto mezcal, bueno. O tequila, cualquiera de los dos. Tequila, mezcal, sí. Y por lo menos te desinfectas por dentro. No, yo sí creo que también cuenta mucho el estado de ánimo, sí, y la forma de ánimo en que cada quien vive, todo eso, es, yo creo que sí ayuda al sistema inmunológico, definitivamente, sí. ¿No, Víctor? Sí, también los antioxidantes te ayudan mucho, frutas y verduras, quiero decir. Entonces, eso te va a ayudar a que tú mejores, porque somos una máquina donde están los radicales libres. Una vez que tú trabajas tu cuerpo, se están liberando y entonces los antioxidantes te ayudan mucho a recomponer tus células. El descanso, el agua, alimentos no muy condimentados, entre más natural mejor, ¿no? Lo orgánico que antes de niños comíamos, bueno, se pone de moda, tenemos que hacerlo, entre menos químicos mejor, y entonces pues vamos a vivir sanamente. Otra cosa que también tenemos que hacer hincapié es que ayer leía yo un artículo donde ya viene COVID-21, ya no COVID-19, sino también COVID-21, y que ha habido modificaciones en las cepas, y bueno, entonces, y como dice Olinto, yo creo que tenemos que aprender a convivir con los virus que vengan, y es a través de nuestro aseo, hacer lo conveniente, vivir en paz, en tranquilidad, no exponernos, ¿no? Yo creo que es la mejor vacuna. ¿Y qué pasa con la inmunidad de rebaño que ya habíamos platicado? Pero bueno, ante esto... Fíjate, esa inmunidad de rebaño, pues yo creo que cuando hablamos de alguna enfermedad decimos es buena, pero depende, si a nosotros nos diera, tuviéramos ya el virus, no sé si lo logremos saltar, ¿no? Y es, aquí hay dos ejemplos clarísimos de la eficiencia de la inmunidad de rebaño. ¿Quién? Por un lado los de la 4T y el otro lado los de Frena. Sí, ayer. No, se comentaba que ya los de Frena hay varios infectados, ¿eh? Sí. De los del campamento. Pero de la cabeza. Bueno, sí, bueno, eso ya estaban. Eso no le echen la culpa al COVID. Siempre va a haber disconformes con las situaciones, ¿no? Claro. Entonces, si es... Es de humanos pecar. Es de humanos pecar, ¿no? Muy bien. Es parte de esto. Entonces, pues señores, tengo que ir al rincón del vino que dura 11 o 12 minutos. No sé, Nat, ¿todavía estás por ahí? ¿Me dará tiempo? Porque faltas a la Caín. Pélame, dime algo. No sé, se escucha. No, es que me... ¿A mí? Ah, no, ¿verdad? No, Nat. A Nat. Es que luego tengo que cortar antes porque no tiene que salir y ahí es donde me trabo, pero ahorita no sé qué pasó. ¿Qué hago? O sea, tengo listo el rincón del vino que dura unos 12 minutos y después a Salacaí, pero no sé si... No te dan entrada. Si, no, que me diga si lo meto o no lo meto, ya para despedirlos a ustedes. Bueno, pues voy a jugármela y si no... Pues Dios dirá. Bueno, algún comentario final, porque hoy los metí, perdón, a las 8:30, pero es que la única hora que podía la secretaria era a las 8, y me pareció que fue un buen prólogo para entrar en la mesa con los temas policiales. Entonces, bueno, pues ya llevamos una hora con ustedes, creo que ya se desahogaron todos los asuntos, o hay alguna cosa. No, nada, está bien todo. Está perfecto. Bien. Pues gocen la vida, vivan la vida, disfruten la vida. Así es, yo creo que es lo mejor. Luego me dices cómo, porque en mi pueblo dicen que con dinero baila el perro y si no hay dinero, pues bailas como perro. Ok. Para Olinto no es necesario el dinero, nada más con poquito. Dice, para disfrutar de la vida. ¿Verdad? No, para eso no. No, pero yo no denosto contra la abundancia, al contrario. Creo que un índice de buen desarrollo humano es la abundancia.
y la abundancia incluye también abundancia de dinero. El problema es que si nada más nos centramos en el puro dinero y en el poder, estamos amolados. Pero si orientamos a calidad de vida, entre otras cosas, a un buen ingreso haciendo lo que se ama y lo que se quiere, y si hay mucho dinero, maravilloso. Pero ¿sabes dónde está el...? Hace rato alguien dijo el tema del equilibrio. El equilibrio en muchas cosas. Yo cité el tema ideológico y ahora diría que también el equilibrio debe estar en la economía, en la derrama económica. Que claro, no pocos ganen todo y que no muchos claro, no ganen nada. Creo que ahí está una buena parte de todo esto de cuidarse, de tener las precauciones, de comer bien, de tener las medicinas a la mano, lo que les comenté hace una semana de mi velador, pues lo citaron hoy de nuevo al Seguro Social, pero pues ya reclamamos su medicina, pero pues dicen, no hay. Entonces, ahí es donde... Sí, porque si no hay... Pienso yo que hay errores decidas todavía y que esos errores no se pueden corregir ni en este año, ni en este gobierno, ni en esta 4T, porque hay errores históricos, hay errores que vienen como que innatos en el, sí, en el ser mexicano desde la llegada de los aztecas al centro del territorio nacional, del dominio de las tribus en aquellos momentos, del esclavismo, de luego la llegada de los españoles. Todo esto, hay muchas cosas que hemos vivido, tenemos 500 y pico de años. Bueno, 500 años como nación, pero la nación mexicana, que para muchos, entre otros para mí, se forja en Tlaxcala, ahí es donde surge realmente la concepción de un país, de una nación diferente, ¿no? Algunos no lo aceptan así, en fin, hay también tendencias históricas en esto. México no es Morena, México no es el PRI, México no es el PAN, México no es Ricardo Anaya o Corral o López Obrador o... México no es Frena, México es un conglomerado. ¿Se acuerdan de esa descripción maravillosa del cuerno de la abundancia que era la República Mexicana? Claro. ¿Sí se acuerdan de eso? ¿Qué años? Pues no me acuerdo quién lo hizo eso, Vasconcelos. No, Vasconcelos, ¿no? Pues yo me lo sabía como que Dios había hecho el mundo. Y entonces en todos los países iba poniendo al ser humano. Y dijo, y en este cuerno de la abundancia, pues pon a los mexicanos para compensarlos, ¿no? No, esa es la versión panista. ¡Por eso! Esa es la versión de los anarquistas del PAN. Bueno, otro día hablamos de política. Juanito, muchas gracias. Aida, muchas gracias. Doctor Héctor, muchas gracias. Voy a intentar poner el rincón del vino, a ver si no la riego, porque ya luego me falla aquí a la hora de la hora. Que estén bien, nos vemos. Crucen los dedos, por favor, para que no me falle. Bye. Aquí nuevamente en la cápsula del Rincón del Vino, como todos los jueves, con Víctor Absalón López. Algunas personas que nos ven en Facebook en vivo o en YouTube, luego dicen, es que me tengo que echar todo el programa de los periodistas, que empezó hora y media antes o una hora 15 antes, y quiero ver solamente el espacio. Entonces, desde hace de cuatro o cinco semanas estoy subiendo la cápsula, en concreto el Rincón del Vino, en Facebook, en la página de los periodistas, y vamos a subir dentro de muy poquito, si no es que ya cuando ustedes estén viendo esto ya lo hicimos, todas las cápsulas, desde la primera hasta la última, en YouTube, en el canal Los Periodistas. Ahí estarán alojadas también, para el que las quiera ver de una manera, pues cuando se le pegue su regalada gana, ¿no? No tiene que estar pegado en vivo al asunto. Pero bueno, luego te mandaré las direcciones para que las compartas. El vino está hecho de uva. Gran ciencia. La uva, si muerdes la uva, no todas las uvas son sabrosas. Algunas te agarran la lengua y dices, hijo, ¿cómo es posible que de aquí salga después una botella de tal marca? Pero... ¿por qué no los vinos todos saben a uva? ¿Por qué no todos, cuando los bebes, dices,
pues es que este es de uva, porque hay un dejo de los taninos, de la uva, de una serie de características. Pero la mayoría de los vinos, al destaparse, la nariz que te dan no es la de la uva, sino de el espacio quizá donde el viñedo creció. Quizá la planta vecina de los viñedos, quizá el sotobosque a unos kilómetros, quizá al marisma que sopla del Atlántico o del Mediterráneo o del que tú quieras, del Adriático, y que influyen en lo que ese vino, en lo que ese viñedo está absorbiendo todos los días. Los vinos entonces, unos huelen a frutas, otros huelen a especias. Hay quien dice que huelen a pieles mojadas, a animales, a zorros, a conejos. Hay quien en la boca descubre sabores de tierra, de piedra, de acero, de plástico. Cosas que un amigo mío, Jesús Flores, tiene la capacidad de reconocer hasta 500 olores en la nariz. ¿Sabes? Es impresionante eso, ¿no? Él fue... Él ganó la famosa nariz de oro en Europa hace muchos años. Entonces, pues hay gente que tiene una capacidad de reconocer muchos olores. Pero no todos los vinos saben a lo mismo. Incluso te encuentras con casos donde de un mismo lote de botellas una sabe diferente a las otras. Unos que saben a sal, que ya lo comentaste hace algunas semanas, y otros saben a frutas, saben a duraznos, saben a cítricos, tienen acentos determinados. ¿Por qué sucede esto? ¿Qué es lo que hace que el vino no todo sepa a jugo de uva, diría alguien? Mira, es un tema también muy complejo, pero te voy a explicar desde un inicio. Hace años... seguramente tú recordarás, la gente a toda bebida alcohólica le llamaba vino. Vamos a tomarnos un vinito. Era un ron con Coca-Cola. O bueno, no, en ese entonces no se tomaba tanto ron. Era un brandy con Coca-Cola. Y era un vinito. Vamos a tomarnos un vinito. Y era tequila. Vamos a tomarnos un vinito. Y era ginebra. A todo le llamaban vino. Primero, por definición, vino es el producto resultado de la fermentación parcial o total del jugo de la uva fresca. Partamos de esa base. Ningún otro producto que contenga alcohol, que sea fermentado, puede llamarse vino. Solamente el que proviene de uva. Fermentado de uva es vino. Todo puede ser, digo, si es de manzana, pues es sidra. Y así, si fermentáramos el durazno, pues tendría otro nombre, pero no puede llamarse vino. Eso partiendo de esa base. Pero ahora, ¿por qué vienen estos sabores o por qué vienen, de dónde provienen estos aromas? Fíjate bien. Primero, nada más existen cuatro sabores: dulce, amargo, ácido y salado. No existe el sabor durazno, no existe el sabor manzana, no existe el sabor mantequilla. No, señor, solamente estos cuatro sabores. Y algunos dicen que el umami. Tampoco está siempre... Los japoneses, ¿no? Han descubierto, han puesto eso del quinto sabor, en donde estarían ubicados los ácidos y los picantes, y esto, ¿no? Estas mezclas que ellos la identifican en otra parte de la boca, y entonces por eso es que dicen que es el quinto sabor. Exacto. Sin embargo, no está comprobado. Entonces nos vamos a enfocar solamente a los cuatro. Estos cuatro sabores... dulce, amargo, ácido y salado. ¿Por qué entonces cuando probamos nos da el sabor a manzana? Fíjate qué interesante es nuestro organismo, que es un olor, que en el momento que ponemos un pedazo de manzana en nuestra boca y le empezamos a morder, hay una comunicación entre la boca y la nariz. Entonces, el sabor, la acidez que tiene la manzana lo detecta la boca a través de sus papilas gustativas. El azúcar también lo detecta la boca. La poca astringencia que puede tener, o mucha astringencia que puede tener esta manzana, también lo detecta el gusto, pero no el sabor o el aroma a manzana. Eso es un retrogusto. Esta comunicación que tenemos en la parte interna con la nariz, entonces sale por la nariz y eso es el aroma a manzana. Es un retrogusto.
pero no existe esa vergüenza. Acuérdate de ese ejercicio que se hace en algunas partes donde para probar una bebida te dicen tápate la nariz. Incluso en algunas escuelas te ponían un gancho de ropa, aquí de esos de madera. Y ahora sí, bebe la leche, bebe el agua, bebe el jugo, bebe el vino, bebe lo que quieras. Y no te sabe a nada. No reconoces porque necesitas el aire que respiras para formar el retrogusto. Estas experiencias que hemos tenido tú y yo, bueno, tú muchísimo más que yo, de los test que vienen en unas cajas con 64 botellitas, 64 son. 54, la más grande, porque hay unas pequeñitas que valen una fortuna. Y abres la botellita y vas oliendo de los primarios, vamos a llamarle, de los olores primarios hasta los finales, que son complejísimos, ¿no? Y entonces empiezas a oler y a reconocer la naranja, la frambuesa, el durazno, la piña, etcétera, 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 etcétera. Y entonces eso es un ejercicio al que hay que invertirle dinero y tiempo y no usar perfume, ni haber tomado café, ni fumado, ni nada, para generar, para crear lo que coloquialmente llamamos nosotros la memoria gustativa o en este caso la memoria olfativa. Y ahí se te queda, ¿no? Y entonces cuando hueles un video, huele a esto. Pero quien no ha olido nunca el cacao fresco o el cacao recién tostado, pues evidentemente nunca va a poder emitir un juicio sobre un vino que huela o sepa a eso. Así de simple. Mira, Jesús Manuel, partamos primero del inicio. Si estamos diciendo que el vino es exclusivamente producto resultado de la uva, del jugo de la uva, pero entonces, ¿de dónde viene el cacao? ¿De dónde viene el aroma a durazno? ¿De dónde viene el aroma a manzana? ¿Dónde se produce? ¿En la fermentación? ¿En el contacto con la madera? No. Voy a poner uno va a caber de Sauvignon, que es tinta, y una chardonnay. Genéticamente, cada... La más noble de las uvas, dicen los de Borgoña. Puse las dos, más nobles, la cabernet y la chardonnay. ¿Por qué son nobles? Porque en cualquier lado se dan, no de título nobiliario, sino es de nobleza. En cualquier lado que se siembres, sí. Aguantan todo terreno. Bueno, ahora no sé si sepas que ya Chardonnay fue admitida en la denominación Rueda en Valladolid, una uva de Borgoña, una uva que es como, pues hablando de la verdejo y de la viura, esto, ya entró Chardonnay, imagínate. ¿Cómo evoluciona el asunto? Bueno, entonces regreso al tema de los descriptores aromáticos. ¿Qué es un descriptor? Genéticamente la Cabernet Sauvignon tiene un aroma y un sabor, igual que nosotros. Genéticamente yo tengo pedimos un tipo, coloquialmente, ese aroma, feromonas, son las que hacen que una mujer tenga atracción hacia mí o yo hacia ella, a través de este, pues la uva igual tiene un descriptor aromático particular, la cabernet muy diferente de la es un descriptor natural. Después, ¿dónde sembré esta uva? Si siembro Cabernet Sauvignon en Burdeos, esa misma planta, si yo me la trajera a México, va a ser muy diferente por los nutrientes, por el clima, etc. Y un caso muy conocido es cuando han querido llevar mucha gente, chile serrano, lo siembran allá en España, y sale dulce. Claro, por la acidez de la tierra. En México pique de allá. Es las tierras, son los nutrientes diferentes. Entonces, es igual la uva. Entonces, si yo siembro la cabeza mía en Burdeos, va a ser diferente si la siembro en México, si la siembro en Chile o si la siembro en Argentina. Ese es un
particular. Pero ¿de dónde nacen esos aromas? Bueno, genéticamente ya dije la planta. Después, la tierra también le confiere un aroma, o le imprime un sabor y un aroma particular. Y otro factor, o esos aromas, más bien son como recuerdos, no porque tengan durazno, no porque tengan melón, o tengan chocolate, o tengan vainilla, o tengan coco. No, si nos trae como recuerdo el aroma a la vainilla, fíjate que tiene este aroma que me recuerda a la vainilla. Este vino tiene un aroma a frambuesa, pero ¿por qué? Porque me recuerda a la frambuesa, más no que esté hecho de frambuesa. Entonces son recuerdos lo que en nuestra mente hay descriptores aromáticos, no gustativos, aromáticos, que nos trae como recuerdo la vainilla, ¿no? Pues que la mantequilla. Entonces, el vino, todos los vinos tienen aroma primario, todos los vinos del mundo. Los tengan crianza o no crianza en barrica. El aroma primario proviene de la tipicidad o el tipo de uva con la que se elaboró. Después, esos son aromas primarios, pueden ser frutales, especiados, pueden ser, ¿cómo se llama?, herbales, y nos vamos a los frutos. Si son frutos rojos, ¿qué tipo de fruto rojo? Pues, silvestre, puede ser manzana, puede ser frambuesa, puede ser cereza, silvestres. Es cereza, zarzamora, frutos rojos, en fin, frutos pacificados, frutos secos, en fin, herbales o especiados, especias verdes, especias secas, especias, la canela, la pimienta, tomillo, en fin. El cumino. Eso es un aroma primario. Sí. Aromas secundarios. Los aromas primarios, dije que todos los vinos del mundo producen este aroma primario. Aromas secundarios se forman en el momento en que empieza a fermentar el vino. Cuando empieza a fermentar, ahí se forma también otro aroma. ¿Qué tipo de aroma son ese? Todos hemos pasado por una panadería. Clásico, que huele como a levadura. Como la levadura, claro, la levadura. Eso es parte del aroma que le confiere las levaduras al vino. Se le quedan impresos en el vino, en el líquido. ¿Okay? Entonces, aromas secundarios se producen en el momento de la fermentación. ¿Qué tipo de aromas? Mantequilla, yogur, pan tostado. Los lácteos. Los lácteos. Todos los vinos del mundo tienen aroma primario y secundario. Y solamente algunos vinos tienen el aroma terciario. El aroma terciario se forma en el momento en que el vino ha tenido una crianza en barrica. ¿Quién le da el aroma a la barrica? ¿Quién le da el aroma terciario? La barrica. Fíjate nada más. Entonces, todos los vinos del mundo, primario y secundario. Y solamente los vinos que tienen crianza en barrica tienen el aroma terciario. ¿Cuáles son estos aromas? Ya lo habíamos dicho: vainilla, coco, chocolate, café, caja de puros, hojas de tabaco. Todos estos aromas se forman. Los burdeos tienen vinos por la barrica. Sí, los burdeos te dejan unos sabores a tabaco maravillosos. Exactamente. Los grandes. ¿Por qué ningún vino te huele o te sabe a epazote, por ejemplo? Buena pregunta. Vamos, no sabría decirte. Posiblemente. ¿Te ha tocado algún vino que digas, me recuerda el epazote? A lo mejor no me gusta pensar en el epazote, pero voy a poner mayor atención. Tienes razón. Puede ser. Habrá que buscarle. Muy bien. Pues, es muy interesante esto de por qué uno saca una cosa que son del mundo del vino. Es tan grande como la humanidad. Y bueno, hoy nos has dado una lección muy bonita, muy entretenida, sobre por qué unos vinos huelen o saben a una cosa y otros a otra. Víctor Absalón, muchísimas gracias. Ya estaremos nuevamente contigo la próxima semana. Primero Dios. Por supuesto que sí, me da mucho gusto saludarles. Nos vemos próximamente, como tú decías, Jesús Manuel, en otro escenario.
Ojalá lo haya sido también, así lo podamos. Ya tengo pendiente ir desde hace tiempo que ya no lo hicimos, quería yo ir contigo a Pahuatlán. Fíjate, yo no conozco. La astronomía de Pahuatlán es inmensamente grande. De los pueblos mágicos, me parece que es, junto con Quetzalan, de las comidas de la gastronomía mejores conservadas. Porque los demás ya invadieron las pizzas y las hamburguesas y los hot dogs y todas esas cosas. Qué triste. Tendríamos que hacerlo. Víctor, un abrazo y muchísimas gracias. Que estén muy bien. Salud. Bueno, pues ahí estuvo el rincón del vino. Interesante esto. La influencia, el reconocimiento de los sabores, la memoria, etc. Esta cápsula de eso. La influencia de los colores patrios se refleja también en las costumbres gastronómicas del mes de septiembre. De ahí la creatividad de las cocineras de antes, poniendo un toque de rojo, verde o blanco a los platillos preparados para celebrar las fiestas de independencia. Sin duda, la antojería poblana es muy amplia y rica en productos, algunos verdaderamente regionales y otros derivados del sincretismo de alimentos importados allende el Atlántico o simplemente de los estados vecinos. Así, los pozoles jalisciense o guerrerense se han acomodado a la cocina poblana, donde el pozole suele ser acompañado, si es blanco, de lechuga verde, cebolla blanca y rábanos, formando así los colores de la bandera mexicana. Las tostadas o los tacos fritos con ingredientes variados como pata en vinagre, frijoles refritos, carne seca, queso, etcétera, suelen bañarse de crema blanca y encima la salsa de preferencia roja o verde, o de ambas, y entonces el antojito recibe el apellido de tricolor o de bandera. En casa de Zalacaín existía la costumbre de preparar la noche del grito chile atole verde, pozole blanco, tostadas de frijoles refritos con lechuga o col, tacos dorados de carne de cerdo, a veces chanclas poblanas, y siempre aparecían los vasos tequileros, caballitos, la cerveza y las salsas roja, verde y algún especial de chile pasilla o morita. Pero hubo una época de niño cuando alguna de las tías llegada de la Sierra Norte de Chignahuapan sorprendía a todos con la comida de las fiestas patrias. Traía consigo una canasta de mimbre con algunos recipientes perfectamente bien acomodados y tapados con servilletas multicolores. Dentro estaba una cazuela de arroz rojo, algunos misiotes de carnero, tortillas de mano y el esperado menudo verde. Las tías abuelas le decían mondongo y constituía el lujo de la visita de la tía, pues se trataba de recetas olvidadas ya, donde las tripas del borrego eran aprovechadas de una manera diferente. La carne se empleaba para los misiotes envueltos en la piel del maguey pulquero llamado así, misiote, y muy necesario para conseguir los sabores recomendados en las recetas, antes en hoyo de tierra y después en tamaleras de lámina. El arroz rojo estaba condimentado con unos chilitos serranos y se acostumbraba a colocarlo con guarnición del misiote. Pero el lujo de la mesa era el menudo verde. Las tripas y parte de la panza del cordero eran lavadas varias veces con agua de sal o tequesquite. Se volteaban, se metían en agua corriente o en las cubetas como si de lavar ropa se tratara, a fin de quitarles el olor y los residuos, si los hubiera, de la comida consumida por el animal. Luego se guisaba en una salsa caldosa verde, con base en los tomates tan mexicanos, y aquello era un verdadero manjar. Comer pausadamente el menudo o mondongo, acompañado de tortillas de mano, donde se había colocado algo de arroz y unos trocitos de la carne del misiote. Vaya simpleza y cuán grande invento, pensaba Zalacaín. Tres alimentos típicos de la cocina poblana y mexicana derivados del sincretismo europeo y chino, sobre todo por el consumo de las tripas anotadas ya en las recetas de mediados del siglo XV en la corte española. Enrique de Villena, nacido en Cuenca en 1384, se trasladó a Madrid
y sirvió para la corte de Enrique III de Castilla y escribió su famoso Artes y Soria, un tratado donde se explica cómo cortar las partes de los animales y aprovecharlas para su consumo humano. Para muchos, este libro es el antecedente donde se registran las recetas más antiguas del arte de comer tripas, gallinejas y entresijos, casquería finalmente, preparados en fritangas y asaduras. Los mexicanos le agregaron el picor, el chile, el tomate o el jitomate y la tortilla como elementos de acompañamiento. Zalacaín repensó el tema y se dispuso a buscar alguna parienta de aquella zona y encargarle el menudo verde típico de las fiestas serranas de antes.